pelotazo largo a Defil, atrás el Defil de la bola, se va y tumbó la cerca, la botó por el Defil. Tumbó la cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la gigante internacional. Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo, aquí está nuestra alineación de hoy. República Dominicana se la está jugando República Dominicana en el béisbol de los Juegos Olímpicos ahorita contra Israel. Si pierden los dominicanos, quedan eliminados del béisbol olímpico en Tokio. Ahora hoy con tu bola cerca, Aroldis Chapman, el estrella relevista cerrador de los Yankees de Nueva York, habla sobre Jonathan Loaitiga. Los Yankees ayer pierden 7-1 ante los Orioles de Baltimore en el béisbol de las Grandes Ligas. Dice Félix Carrasco que como sea llega a 20 victorias en esta temporada. Esperen entrevista con el estelar abridor Esteliano. Ya ganó Dominicana. Bueno, el partido era hoy a las 6 de la mañana. Ya ganó Dominicana. Así que Dominicana va rumbo a la medalla. Va rumbo a las medallas en los Juegos Olímpicos. Este fue nuestro line-up de hoy. Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana, es retransmitido en el norte de Nicaragua por Radio Estéreo Madrid 92.9 FM. En San José, Costa Rica, por Radio Managua 670 M, La Pindolera del Dial, y por Nica FM 106.8 desde Zaragoza, España. Tumbó la Cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño, solo por los 50.000. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. Good morning, buenos días, bonjour, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo, aquí estamos transmitiendo a través de los 50.000 de la 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar, calidad hecha servicio. Grupo Logístico Empremar, patrocinador oficial de este programa y de los tres veces campeones Gigantes de Rivas, Grupo Logístico Empremar. Rivas de la Juega, este fin de semana, va contra el Boer Rivas el fin de semana, y un 3-1 de la serie a favor del Boer podría dejar a los ribenses en una situación difícil de remontar y buscar clasificación. Mientras que el conjunto de Quijotega estará contra los Santos, también en otra situación complicada de la serie de fin de semana. Así que tendremos mucho béisbol también. Vamos a hablar, por supuesto, del campeonato nacional, la persecución de Rafael Estrada, el liderato de bateo de Rafael Estrada. ¿Cuántos receptores han sido campeón bate? Me recuerdo el último, Adolfo Matamoros, campeón bate en la Liga de Béisbol Profesional. Pero de esto y más vamos a hablar en los próximos minutos. Don Ulises, prepárese usted, por favor, el avance del béisbol mientras nos acomodamos aquí en la cabina. Sábado deportivo, solo por los 50.000. Este sábado 7 de agosto, desde las 10:30 de la mañana, en el estadio de Tibitapa, se enfrentan la Maquinaria Roja versus Brumas de Jinotega. Espere la señal 800 desde las 10:30 de la mañana. Retransmite Radio Managua. Siga la señal 800. Dantos versus Jinotega, 7 de agosto, 10:30 en la mañana.
Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana, es retransmitido en el norte de Nicaragua por Radio Estéreo Matriz 92.9 FM, en San José, Costa Rica, por Radio Managua 670 M, la Pindolera del Dial, y por Nica FM 106.8 desde Zaragoza, España. Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño, solo por los 50.000. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. 7 de la mañana con 9 minutos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en la sintonía. Gracias por estar atentos a nuestro programa y a nuestras transmisiones deportivas en lo que al béisbol se refiere. Gracias por estar atentos siempre a todo lo que ustedes están haciendo. Así es que ganó Dominicana, un pablo enorme de Johan Mieses para empatar el juego, y el hit ganador de José Bautista les da una importante victoria frente a Israel en el repechaje. Van contra Estados Unidos ahora. ¿Qué bandera va a usar Mike Sosa? No, ahí es la de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Buenos días, Agustín. La de Estados Unidos va a usar Mike Sosa, sí, definitivamente. Y buenos días a todos los oyentes de Tumbola Cerca. Es que él cuando él está dividido es cuando juega Nicaragua contra Estados Unidos. Ahí sí se complica. Pero como no es el caso, es Dominicana y es puro gringo. Puro gringo, ¿verdad? Sí. Puro estadounidense. Sí. Bueno, gracias a todos los que están en sintonía. 7-6, Dominicana le ganó a Israel. Ah, que ese partido comenzó a las 3 de la mañana, hombre. Ya me estoy... Ya estoy... 3:50 más o menos comenzó ese juego. El que estaba por finalizar, que debe estar en tiempo extra, si no anotaron, es México. Y el equipo de Brasil. Ya lo eliminaron a México. Brasil. ¿Ya terminó? También, oh, sí. Okay, entonces también. Ya terminó, pues. Ya se lo despacharon. México no está despachado. Ellos van a pelear bronce, pero sí. Supuestamente queda eliminado. No, de la medalla de oro. De la medalla de oro. Sí. Ellos que, porque están en semifinales, ellos pelean el bronce con el perdedor de Japón, que ha dado la sorpresa frente a España, que es la otra semifinal. Bueno, si es que así está el asunto sobre el juego de... El juego de Dominicana, 7-6, marcador final. Dominicana 7 carreras, 6 imparables, 1 error. Israel 6 carreras, 9 hit, 2 errores. Ganó Dominicana y espera el ganador entre Estados Unidos y Japón. El que gane va por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Tokio, que están en su recta final. Quiere decir que la otra semifinal es Corea-Japón. Corea-Japón. República Dominicana y Estados Unidos están en una posición que... Sí. En un juego de eliminación. Que, bueno, Estados Unidos... Sí, yo también. Dominicana con la victoria de hoy ya pasó a la final de la medalla de oro. No, va a ir con Estados Unidos. Dominicana estaba jugando con Israel. No, ya ganó Dominicana. 7-6. Va con Estados Unidos. Va con Estados Unidos. Para un puesto a semifinal. Ok, entonces Corea. Ya va con Japón a semifinal. Va con Japón. Y el que gana de ese partido va a la final. O sea, y ya está el que gane entre Dominicana y Colombia va a la final. No, el que gane entre Japón. Pero Estados Unidos y Dominicana iría con Corea. ¿Iría con Corea? Con Corea sería. Wow, qué competencia. Sí, lo hicieron es bien, doble eliminación. Lo hicieron bien. Fue como... O sea, bien atractivo también. Mira, es extraño. Bueno, porque es extraño, pero es atractivo. Como es Japón... Es que una medalla olímpica cuesta. No, sí. Pero es que como es Japón, le dieron como más detalle al béisbol para como... O sea, te lo pusieron más largo. Y algo novedoso decís, también. No, vos decís, hoy el béisbol... Casi que lo sacaron de los Juegos Olímpicos, el programa de Juegos Olímpicos, costó que entraran, y vos decís, este sistema de competencia que te hacen jugar dos veces, que tenés doble chance, es extraño, porque la mayoría de los deportes es friendo y comiendo, y perdió México, va por la medalla de bronce, pero todos los sistemas han sido más o menos similares, pero en el béisbol, quizás por la poca cantidad de equipos, Agustín, pero acordate que en fútbol ellos metieron 16 equipos. En los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí te queda la pregunta. Debieron, si querían más partidos, meter dos cupos más.
No, es que hicieron en los Juegos Olímpicos. No estando por los cupos, sino que hicieron. Oíme. Primero, los cupos fueron muy cortos. Pónganse de acuerdo. Mira, no es tanto por los cupos. Siempre vos sabes que el béisbol ha sido selectivo porque de las competencias que menos interés generen en general. Para los países, pues, como América y como Asia, sí. Sin embargo, acordate que Japón. No es de los que menos interés genera, fíjate. Lo que pasa es que es lo que de los que Europa más gastos genera. Sí, el ecuestre, por ejemplo, está en los Juegos Olímpicos. Mira, el béisbol está enfocado. El béisbol está para acá en los Olímpicos. Sí, porque se los han dejado quitar. Por eso, mira, esto pagado por el atletismo, esto pagado por la natación, esto pagado por el mismo básquetbol. Pero no, lo estás comparando con deportes élite. Hay deportes que la gente incluso le hace swing, y están ahí. Lo que pasa el mismo es fútbol, los habían sacado. No es un Carlos García que lo peleaba. Sí, McLean, pero lo que dice Helmo es correcto. En Japón pelearon los japoneses por las características del país, de que el béisbol iba a generar rating. Y le salió mal porque los juegos se jugaron a puerta cerrada. Posiblemente la disciplina del béisbol es la que iba a tener mayor rating en Japón. Pero no porque el béisbol sea atractivo. Hay países que al béisbol no le interesa. Qué sé yo, la gimnasia marca más, el atletismo. Sí, pero hay deportes que igual están en el sistema de juegos. Son 13 olímpicos. Años los que el béisbol estuvo ausente. 13 años. Yo estoy casi seguro que es más, porque no ha peleado la federación, la IBAF. El 2008 estuvo. Sí, la IBAF, porque debería de estar. O sea, hay muchos países que se juega béisbol. Debería de estar, que esa ha sido una discusión eterna. Que se ha recortado, que ahora meten solo 6 equipos. El torneo iba a ser, debió haber terminado. No, pero ya. Es que mira, también a eso iba. Vos sabes que Japón es se puede decir, son pioneros en las cosas de videojuegos. Entonces le pusieron un formato que normalmente se usan en las eliminatorias de videojuegos, por ejemplo, algo que se usa bastante en el BGC de Pokémon competitivo. Así eso de doble eliminatoria, que si tenés un chance, si perdiste, tenés otro chance y vas avanzando hacia ronda de perdedores, pero si ya perdés 2 veces, prácticamente estás listo, que es lo que le pasaría a Dominicana o los Estados. Correcto. Eso es salvado Dominicana. Correcto, Dominicana está, y incluso al propio Corea. Corea está un partido de la final. El que no pudo fue México. Sí, y perdió con Estados Unidos, Corea, en la ronda de grupos, pero estaba, si le gana Japón, iría automáticamente a la final. Bueno, ahí está, hay 2 equipos de América metido en la pelea buscando la final del béisbol, y México ya está en la final de los Juegos Olímpicos, podría repetirlo, ganaron en casa. Y hoy le ganaron al equipo de México en un partido duro para los brasileños, porque México, si bien es cierto, no fue el que dominó el juego, se mantuvo 0-0 más allá de los 80 minutos, algo que hacía ver que podía irse inclusive a tiempo extra y quizás a penalti, y ahí Ochoa creo que tendría alguna ventaja sobre el equipo brasileño. Entonces, vamos a chequear entonces. Estados Unidos va contra Corea. Si gana Japón y si gana Corea, es Japón contra el ganador entre Estados Unidos y Dominicana. Sí, Estados Unidos va contra Dominicana. Sí. El que gane de ellos va contra Corea. Sí. Entonces, y Japón, si gana, va automáticamente a la final. Y si Japón gana, va a la final. ¿Japón con quién va entonces? Ahorita con Corea. Con Corea. Si gana, el que gane los dos va a la final y después todavía tiene un chance. Corea iría con el ganador de esto. Es que Corea todavía tiene que jugar contra el ganador de Estados Unidos, Dominicana. Gano, pierde. No, pues, los japoneses querían estar en la final. Los japoneses querían estar en la final. Japón le gana a Corea, Japón queda sembrado. Sí. Pero si Corea le gana a Japón, Corea tiene que esperar todavía ganarle a Estados Unidos o a Dominicana. Con ese enredo, cuidado, los Juegos Olímpicos dicen no, si lo van a jugar así, peor la situación, porque está jugando un montón de partidos de más. Es cierto, estaba el presidente del Comité Olímpico el día de la inauguración del béisbol, lo invitaron como para que mirara, ve, este es un deporte que tiene que estar en el programa de Juegos Olímpicos, ya definitivo, no estar ahí como pidiendo ray, que por favor, que dame chance, buscar alguna manera de que esté. Yo decía la vez pasada que deberían de jugarlo. Si hay un país que no quiere invertir en estadios, pues en ese donde se van a realizar los juegos, pues hacer alterno, ahora que está la globalización y que puedes transmitir de cualquier lado, montarlos en un país beisbolero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después de esto. Lo cierto es que el torneo ha estado más que interesante, aunque el deporte que lleva todas sus estrellas, o que lleva la mayor cantidad de estrellas, es el baloncesto, que es uno de los deportes que más siguen por eso en los Juegos Olímpicos, porque lleva a su figura. El fútbol no lleva a toda su figura porque la misma FIFA no lo permite. ¿Y el fútbol femenino? Tengo a Mike Sosa en la línea telefónica. Mike no habla mucho, pero sí quiere participar porque el hombre quiere aclarar un poco lo de las semifinales. A ver, Mike, ¿cómo vamos? Amigos,
es muy fácil. El que gana entre Corea y Japón, el que gane ese juego va directo a la final. El perdedor va a esperar el ganador entre la República Dominicana y Estados Unidos. Así. Me están confundiendo ustedes un poco, pero así es. El que gane entre Corea y Japón va a la final. El perdedor tiene un chance más para ir a la final y jugará contra el ganador entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Saludos, bendiciones, siempre en sintonía. Bueno, eso fue lo que dijimos, con sí. La diferencia que Mike lo dijo con un español un poquito vacío. No, mira, lo que él agregó es que el que pierde entre Japón y Corea tiene un chance más. Por eso dijimos que Japón quería estar en la final, pues, porque él se está asegurando. Claro, ellos han jugado bien. Por eso te digo, pero ellos se calcularon. Voy invicto, pero voy a una semifinal cruzada y me gana el cuarto lugar. Entonces me quedo. Y al mismo tiempo, por si perdían algunos, tienen otro chance. Correcto. Entonces los japoneses querían. O sea, Mai, lo que estamos diciendo que los japoneses se prepiaron por cualquier cosa. Ellos pensaban ganarla porque es un buen equipo, pero para evitar cualquier traspié o asegurarse después de una derrota, un chance más, lo hicieron de esa manera también. Por eso es que ellos están en palco porque van invictos y ahora pues podrían ir directo y esperar a lo que pase entre Corea y el ganador de Dominicana y Estados Unidos. Bueno, entonces Mike ratificó lo que dijimos nosotros ya. Lo dijo en español. Él lo dijo en él lo dijo en un medio español. No, 7:20 minutos. Ah, claro. Oye, qué horrible ese foul de Justo Arriba. Me mandaron una foto ayer. Tenemos el video, Ulises. El video, sacamos de la llamada telefónica y después ponemos el video de el momento del impacto de Justo Rivas en el juego contra Chinandega este fin de semana. Pero vamos con llamada. Buenos días. Buenos días, Agustín, McLean, Helmut, te saludo, Oscar Sosa desde España, siempre en sintonía de Tumbó la Cerca. ¿Por quién te apuntaba, Agustín? ¿Por Gasparín? ¿Por el Contra? ¿Por el Criador de Cerdo? ¿O por los otros zancudos? Ya está servida la mesa. Solo falta que llegue la gente a comer. ¿Cuál es tu candidato? ¿Cuál le mira que le puede hacer sombra a la pareja del mal? Saludos, Agustín, siempre desde España. Vamos a poner la canción de Javier Solís, Sombra Nada Más, Entre Tu Vida y Mi Vida. 7:21, todavía faltan 96 días. Déjame tomar una decisión más tarde. Ahorita déjame poner otra llamada. Buenos días. Buenos días, Agustín. Buenos días, McLean. Ayer se completó una de las primeras fases para lo que todo el mundo sabe, pues. No era nuevo en decir o en esperar, pues, que iba a haber una sorpresa en el partido de gobierno. Todo el mundo sabía que esas dos personas siempre iban a estar ahí. Ese congreso, nadie les cree. Era puro foto, puras cosas que uno tiene que miren, pues. Pero se miraba un poquito molesta la señora ayer. La miré completamente incómoda. No sé si fue por lo que hicieron los europeos o por otras personas, pues. Pero bueno. Ahí comienza la primera etapa, salieron un montón de gente que nadie los conoce y que salen adjudicándose cosas que ni al caso, pues. Pero bueno, ya vamos a ver qué nos espera. Solo ellos no llegaron, de ahí el resto tenía que llegar o si no, no quedaba nadie. Buenos días, Agustín, bendiciones. Muchas gracias por tu participación, gracias por tu comentario. Bueno, el que esperara que iba a salir otro candidato del frente, que no estaba tan claro de la situación. O sea, no, yo por lo menos no me asusté de nada. Y de la lista, pues, siempre hay sus desconocidos, pero que probablemente han hecho su trabajo abajo. Pues. Pero ¿quién crees? Si hubiese pasado así, ¿quién crees que era el candidato? ¿Del frente? Ajá. Tal vez Fidel. Tal vez Fidel. ¿Fidel encima de Walmart? Oh, sí, claro, por supuesto, sí, Fidel. ¿De Vallardo? Fidel, de calle. Fidel. Sí, hombre, fácil. ¿No te asusté que ese sea el candidato en el 2026? No. ¿En serio? Sí. Es la figura más viable. El secretario nacional de organización del partido. ¿Qué más querés? O sea, el que está con toda la organización del frente a nivel nacional.
Bueno, pues no me parece que Walmart ha hecho un buen trabajo también. Podría ser, pues, pero yo te digo, Figueres está encima. Para mí está entre los tres. Después de la pareja presidencial, Fidel Moreno para mí es el más poderoso de todos. En las primarias. Digo más poderoso, me refiero a político, pues. ¿Ah? En las primarias, lo podemos discutir eso. No, en la van a ser primarias. A la primaria van a regresar a varios que llegaron ayer. No, ese fue, oye, en serio. Pero bueno, 7:23, estamos en Tumbona Cerca. Me escribe Juan Andrés Delgado desde Nueva York y me dice: buenos días, mi amigo Agustín. Muchas bendiciones para vos y toda tu familia. Gracias, amén. Igual para vos. Igual en el resto del programa. Decirle a McLean que sea más honesto. Ay, Dios mío. Ya que no pague el desayuno. Y que deje que el compañero explique bien el tema. Ya que él está perdido, dice McLean, refiriéndose al tema de Helmut. Yo no sé si a Juanpo le da broma. No lo de yo broma, sí Juan. Le acepto broma. A Juan. A Juan. Está Joel Campo en la línea. Que aguanta broma. Que aguanta broma. Adelante, Joel. Vamos a poner el video de justo arriba, Joel. Así es que sí, vamos con tu informe primero, sí, para que no hacerte esperar. Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua. Buenos días, Justi. Buenos días, McLean, Elmo. Por supuesto, Ulises. Y para todo el territorio nacional y más allá de nuestra frontera. Saludos para todos. Saludos al doctor Cárcamo y, por supuesto, también a Carlos Moisés Pérez, que están en sintonía a través de Tumbola Cerca por los 50.000 de la 800. Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense, la pelota Winston, usted la puede encontrar en Deporte Rivera. Microfinanciera Fundecer, más cerca, más ágil. Yo viajo seguro, tranquilo, en el azul y blanco, Nicabús, el espíritu de Nicaragua, viajando San José, Costa Rica, Managua, León, Chinandega, Chinandega, León, Managua, San José, Costa Rica. Viajemos seguro en Nicabús, el espíritu de Nicaragua. Vamos a escuchar, Agustín, a Luis Ordeñana, cuando, bueno, la serie quedó 2-2 ante el equipo de los Toros de Chontal, el equipo de Buaco, pero en las dos victorias en Buaco, en la ciudad de dos pisos, fue incidente bastante el caso de Luis Ordeñana en las paradas cortas, o sea, quitándole libertades al equipo de los Toros de Chontal. Escuchemos a Luis Ordeñana, shortstop del equipo de Buaco. Buenas tardes, mucho gusto y le doy gracias, pues, por compartir conmigo. Y bueno, veníamos con la mente positiva. Claro que después de esas dos derrotas uno viene con la cabeza baja, pero nunca rendirnos. Nosotros veníamos positivos, tratando de hacer las cosas bien y luchando desde cero, como el ave fénix, desde las cenizas renacer. Luis, impresionante, los aplausos eran para vos, e incluso la gente te llamaba. ¿Qué clase de jugada la que, quitándole un rally prácticamente al equipo de los Toros? Fueron impresionantes las paradas que hiciste, quitándole el entusiasmo a los Toros y lógicamente el peligro que podía ser para ustedes cuando el marcador estaba bastante ajustado. Bueno, como vuelvo y repito, después de ayer, de una mala racha, de una mala jugada, ya hoy vine más concentrado y, como digo siempre, la práctica hace el pelotero. Vine desde abajo tratando de hacer las cosas bien. Poco a poco fuiste tomando confianza para jugar el campo corto. Sí, así es, un poco presionado, pero después ya se me vino la presión. Ya vine jugando con el juego, no que el juego jugara conmigo. Ya vine haciendo las cosas bien y gracias a Dios las cosas salieron. Ayudamos al equipo. Ok, gracias Luis, gracias por esta palabra. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. Ahí estaba Joel Campo hablando con Luis Ordeñana. Vamos a ver el video, es impresionante el foul. La fotografía me la mandaron, pero vamos a poner el video del momento del foul de Justo Riva en el partido Chinandega y Notega. Veamos las imágenes. Ahí lo tenés. No, poner todo el video completo que tiene audio inclusive para que no le demos el crédito completo al asunto de del video que nos llegó el día de ayer. Me preguntan, Agustín, ¿qué pasó al final con la resolución de del caso tuyo? Bueno, hoy cumple 8 días la apelación que está en manos del comisionado Carlos Reyes. No sé si van a fallar hoy, porque entiendo que los martes se reúne la comisión de béisbol. Así es que vamos a esperar qué pasa el día de hoy sobre la apelación del caso de nosotros. Y estamos atentos, tranquilos, que estamos atentos, esperando la resolución sobre la apelación que le enviamos al comisionado de béisbol. Vamos con el video del foul tips que a Justo Riva lo saca de circulación.
que se queda bateando de 3-2 el día de hoy. Batea ahora Justo Rivas de 1-1 con fly de sacrificio y carrera empujada. Información de Taquería Mexicana El Sheriff. Les ofrece burritos, chilaquiles, tacos al pastor de lengua y mixto, quesadillas gringas y mucho más. Puedes visitarnos del Centro de Salud Guillermo Matute, una cuadra al sur. Puedes llamar también al 8222-3593. Servicio delivery en Taquería Mexicana El Sheriff. Se termina golpeando Justo Rivas. Después de la conexión fue directo a su cara. Después de conectar la pelota fue directo a su cara y pues ahí le están dando asistencia. Creo, bueno, no sé, no quiero adelantarme, pero me parece que tiene alguna herida Justo Rivas, porque ya están pidiendo un bateador emergente, Cristian. Entonces eso me hace pensar que seguramente se pudo haber hecho una herida. El batazo, pues ya lo decías, la pelota impactó directamente en su cara. No sé si fue de rebote, Cristian. Pegó de foul y la bola vino a su humanidad. Él batió y la pelota, después de conectar con el madero, fue directo hacia su cara. Y cogió distancia. Después de pegar en la cara, casi llegó donde el pitcher, la pelota. Quiere decir que el batazo fue fuerte. Ahí está Justo Rivas siendo atendido por parte del cuerpo médico. Que se queda bateando de 3-2 el día de hoy. Batea ahora Justo Rivas de 1-1 con fly de sacrificio y carrera empujada. Información de Taquería Mexicana El Sheriff. Les ofrece burritos, chilaquiles, tacos al pastor. Sí. No, si la transmisión. No, yo no estoy diciendo nada de la transmisión. Lo que quiero es que la gente vea. Para el crédito. Pues sí, ahí no está la narración. Foul. Le levantó el casco. Fue horrible. Vamos a verlo otra vez. Un picheo pegado. En el picheo se va metiendo. Sí. Iba sobre la zona y se va metiendo hacia los codos del bateador. Uf, ahí. Entonces la quiere encontrar antes que se siga metiendo y lo que encuentra es que el foul le da a él. Y la fotografía te la voy a mandar a Ulises para que la agreguemos. No hay. Me la mandó Ramón Flores Senior. No hay una información. ¿De qué? ¿Cómo te explico? Oficial de la situación de Justo. Y entonces se están diciendo muchas cosas. Ojalá que no sea verdad lo que se está diciendo. Pero por bien de Justo y por bien de la familia, debería ser una información oficial, inclusive que pueda hacerse llegar a través de la comisión. ¿Cuál es el estado de Justo Rivas, para la que la gente pues entienda un poco sobre su situación y que sea una información oficial? Porque hay gente que habla hasta de que estaba desprendido el cristal de uno de sus ojos, o sea, y que tenía fracturada la nariz. Entonces, pero médicamente yo no he escuchado nada que alguien diga, este es lo oficial del hospital tal, del doctor tal, que está diciendo que esta es la situación y cuál va a ser el procedimiento sobre el caso de Justo Rivas en este momento. Bueno, ese es el video. Vamos a poner la fotografía ya una vez en el hospital Justo arriba. Y lamentable, pues, porque pelotero de mucha experiencia, de mucho nivel, ya va de salida, es verdad. Pero sí, sus números, sus estadísticas hablan de la calidad de pelotero que fue Justo arriba, firmado con la organización de los Bravos de Atlanta, un jardinero de lujo que tuvo la selección nacional, un bateador de poder que tuvo el béisbol nacional, o que ha tenido el béisbol nacional, y que su final de la carrera, pues lo estamos viendo aquí con este foul tips, que le afecta el ojo. Vean la fotografía, el ojo le afecta, y por supuesto hay una inflamación, y vamos a ver qué pasa, pues vamos a ver qué dicen los médicos en los próximos días. 7 de la mañana con 32 minutos, nos preparamos a la pausa comercial, aunque tenemos llamada telefónica, que vamos a sacar en este momento. Recuerden de que hay que ir a Tienda Super Express, una tienda de conveniencia a su conveniencia, Tienda Super Express. Son 100 tiendas en todo el territorio nacional. Aquí cayó primero, en el Facebook cayó primero y después cayó en el YouTube radio. De la radio. Y por supuesto, está la fotografía de Justo Rivas. Pues sí, puede ser que tenga el problema en el ojo.
Y el herir en la, el impacto entonces fue en la ceja. Edwin Anusa desde Jinotega me escribe: buenos días, Agustín. Ahí se ve la importancia de que los jugadores estén asegurados en el IMSS, dice el mensaje. Sí, definitivamente. Ya ni quiero tocar ese tema. Ganó España, Agustín. O sea, ya están los finalistas en el fútbol de los Olímpicos. España frente a Brasil. Parece final de Copa del Mundo. La que se va a dar. Y los japoneses que están destrozados porque tuvieron chance también de estar en la final, pero van a pelear el bronce con México. Ojalá que México pueda conseguir ese bronce. En el caso de Justo Rivas, sobre los peloteros asegurados, es un tema siempre recurrente, más cuando pasan este tipo de situaciones, porque eso te permite pues tener quizás un poquito más de tranquilidad a la hora de un percance, que se puede dar, pues, en el caso de Justo Rivas, más de 15 años de estar en el béisbol nacional. Y hoy, en este momento, pues se le da esta situación. Ojalá que no tenga afectación de la vista y que pueda salir sin ningún problema, principalmente de la vista, que eso siempre es algo muy delicado. Pero la comisión siempre ha dicho que los peloteros no son los que no quieren. Yo he mencionado que no debería de ser un asunto de preguntarle si quieren o no, debería de ser una obligación de la comisión mantener el seguro para los peloteros, a los que ellos les pagan, a los que ellos les sale el salario de ahí, de eso le deberían de quitar el seguro a los peloteros, obligado, y el que no quiera pues no juega, así de sencillo. No debería ser una situación de pedirle al pelotero si quiere o no quiere. Bueno, vamos con llamadas telefónicas a esta hora de la mañana. Buenos días, Agustín, compañía. Sí. ¿Cómo le fue en el debut a Sandy Moreno Jr. con el equipo de Matagalpa, y contra quién es la serie de fin de semana de Matagalpa? Ya vamos a hablarte de la serie del fin de semana. Otra llamada, Wilmer Centeno, adelante. Buenos días, muchachos, saludos, bendiciones. Quería saber realmente lo que dijo el comentario que acaba de decir McLean, que diga si es broma o si en serio que él está diciendo referente a lo de candidato, ¿verdad? Dice que el cantante Wálmaro Gutiérrez ha hecho un buen trabajo. Nosotros que no sabemos mucho de política, en este caso yo quisiera preguntarle a qué le llama buen trabajo, qué es lo que ha hecho. Le estoy preguntando porque yo no sé. Porque también McLean lo iba insistiendo de que aquí estamos bien, y yo no sé si lo dice en broma. Entonces por eso le estoy preguntando lo de Wálmaro, pues a ver si lo está diciendo en broma o lo está diciendo en serio. Buenos días. Te fijas, McLean, que tenés que saber hablar. Wilmer, bajó el gas, oíste, a 4:20. Tenés que saber hablar. Sí, pero ¿por qué? Si Wilmer sabe. Pero bajar el gas no significa decir locura. No, es que no es de locura. Bajó el gas licuado. Eso no es decir locura. No, que va a bajar el gas, está loco. Está en 1500 el gas. Decir grande. Que Wálmaro puede ser candidato por el Frente Sandinista es decir una locura. No es locura. Bueno, entonces, Wilmer está. Ahora, sí, pero es de los diputados que más habla. Pero como vos te tienen como opositor, entonces la gente cree que está chambeando. Sí, pero si Wilmer no se ha dado cuenta de dónde estamos y no entiende, ya no es mi. ¿Cómo que dónde estamos? Sí, cómo estamos en el país. Entonces, si él no se ha dado cuenta. Pero si vos no decís que estamos bien, vos por has eso dicho. Te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Vos estás consciente que estamos bien. Por eso sí, todo está más barato en los supermercados. Han percibido tu tono de astuta ironía. Sí, es que Wilmer. Vamos, te voy a hacer una llamada. No lo entiende la gente. No. Vamos con llamada. Wilmer mejor. No lo entiende. Nada, Torres Cuadras del Chipote Original. Buenas tardes, buenos días. Agustín, estoy escuchando tu programa ahorita en Facebook. Estoy escuchando desde acá de El Salvador. Solo te quería preguntar qué pasó con la resolución del famoso tema con Ofelio Castro, la Comisión de Béisbol de Nicaragua, por favor. Bueno, la apelación la tiene el comisionado Carlos Reyes, el que le corresponde fallar. Se ha tomado su tiempo, me imagino, ha hecho sus averiguaciones, no sé qué ha hecho. Por lo menos a mí no me han llamado, solo me recibió la apelación. Y veremos si hoy falla la comisión de béisbol o no sé, pues. Ya, pero sí, todo eso tiene una semana de que lo que el comisionado de béisbol ya recibió la apelación. La llamada desde Miami, buenos días. En el ojo, que si él ha desarrollado el swing, la bola no le da en la cabeza, pues en el cuerpo. Ya,
pero él no desarrolló. Si ustedes analizan, él quiso detener el swing, ya, porque el lanzamiento lo tenía encima, pegado. Entonces, al estar en contacto el bate con la bola y no desarrollar el swing, el foul le dio en el ojo. Le golpeó el ojo y está delicado. Eso no se sabe cómo va a tener ahora. Pero ese, si ustedes analizan bien, él no desarrolló el swing. Inclusive ni lo pasó en el home. Él le hizo un giro al cuerpo, pero ya la bola la tenía encima. Ya, entonces hizo contacto el lanzamiento con el bate y le salió el foul, que fue el que le dio en el ojo. Pues. Ese es lo que pasó, lo que sucedió. Yo de acuerdo a la experiencia de 9 años jugando béisbol, y ya, y eso no era de béisbol que me habían dado y todo eso, los béisboles, los fouls, eso es así. Pero él no desarrolló el swing completo, él más bien estaba esquivando ya, con el lanzamiento lo tenía encima del cuerpo, él quiso esquivar el lanzamiento, pero hizo contacto con el bate. Y el favor salió a... Míralo, desgraciadamente, pues, ojalá que se cure y que se recupere pronto. Ok, saludos pues, a Agustín y a todo el staff. Bye. Muchas gracias por tu llamada telefónica. Bueno, estamos poniendo el video nuevamente, y en el video se ve claramente que él hace swing. No es que esté esquivando. No. Si hace o no hace swing. Él no está esquivando. Él hace el swing y el foul. Lo que pasa es que el swing, cuando encuentra la bola, lo encuentra con casi el mango del bate. Él hace el swing. Si le ha agarrado, la pega jonrón. No, si le ha agarrado, la pega fuerte. O sea, mira, el problema es que no es ese el asunto. El asunto es que está lastimado. Que si fue que... es como que yo diga, si no ha hecho el swing, no le da la bola. O sea, no es ese el problema. El problema es que el pelotero está lastimado y que ojalá que se recupere y que no tenga problemas en su vista. Y lo segundo, por lo menos no ha habido problemas con la tensión, y eso es lo que se ha dicho ahora. No sabemos qué va a pasar después, si va a ocupar una cirugía un poco más cara, si habrá que hacerle una cirugía que hay que pagar. Entonces, esa es otra situación. Y justo arriba quedó a la orilla de los 200 jonrones. Le faltaban 4, 196. O sea, vos... Y 1,387 hits. Le faltaban 13 para los 1,400. O sea, en tu... Yo creo que... Valoración es que no sigue. Yo creo que él se va a... no debería ser jugando. Él le dijo a Moncho Flores, padre, de que este era su final. Parece que habló con él. ¿Vos sabés? Entonces, le dijo que este era que se iba a retirar, pues. No sé si va a cambiar de opinión, pero después de ese impacto, yo creo que uno queda temeroso, Helmut. Sí, pues, dependiendo de él, se ha visto que... Mira, si no le afecta la vista, yo creo que no se retira. Eso sí, eso va a ser clave. Si le afecta la vista, sí, como se ha dicho, entonces la situación sí es más, sí, es que considerable. Si se recupera en su totalidad, pues porque este no es un asunto de reflejo. Esto le pudo haber pasado a un pelotero de 15 años, de 15 años. No es un asunto de por qué él es mayor. A un pelotero, inclusive, el swing lo hace. Pero repito, no es ese el problema. El asunto es que está golpeado, que pudo haber... ¿Qué está pasando en Matagalpa que los peloteros están renunciando? Ahora le tocó el turno, según Nelson Almendares, le tocó el turno a Martín Espinosa, que renuncia al equipo indígena. Ha tomado decisiones de índole estrictamente personal. No sé si también se quiere ir. Están entusiasmados con los de Jinotega que se quedaron en Miami y les están dando sus billetes por cada vez que lanzan y están trabajando, no sé. Pero Martín Espinosa, según la comunicación de los indígenas flecheros de Matagalpa y según el colega Nelson Almendares, Martín Espinosa renunció y se va. No sé si se va del país o no sé, pero el punto es que ¿por qué están renunciando los de Matagalpa? Y es un equipo que está bien. Sí, claro. Es un equipo que ha sorprendido en esta segunda etapa. Le ganó serie a la Costa. Barrio arriba. Que por cierto es la única serie que ha perdido la Costa aquí en el Pacífico. Renunciando están ganando, sí. Se fue Fausto y le barren al Riva. Mira, Fausto dice. Y se fue Martín ahora. Fausto dice por las críticas. Decía que se iba, supuestamente. Pero qué críticas, si ellos están ganando. Cuando está ganando en los departamentos, el pelotero hace lo que quiere y no le dicen nada. Pero después Agustín dijo que iba para Estados Unidos, que sí, es valedera la situación. Si vos querés irte a Estados Unidos a trabajar y ganar bien, allá la gente de Jinotega está ganando bien. Es como nosotros, nos vamos. Nos vamos a la pausa comercial.
Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua, te informa de sus nuevas salidas. Salimos desde San José, Costa Rica, a Managua y finalizamos en Chinandega los días miércoles, sábado y domingo. Información en Costa Rica al teléfono 2221-2679. Nicabús Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica. CINSA te rescata. Solicita nuestro nuevo servicio de baterías a domicilio por nuestro WhatsApp 8888-9994 y un especialista te llevará una batería nueva hasta donde te encuentres, con la garantía y seguridad de las mejores marcas. Baterías Rocket y baterías America Racing. Todo lo que necesitas. Encuéntralo en CINSA. Aplican restricciones. Oye, ¿sabías que con tus remesas construyes tu futuro? Utilízalas para pagar el estudio de tus hijos o familiares, comprar o remodelar la casa que tanto quieres, crear tu cuenta para un retiro cómodo y seguro, o para tus proyectos personales. Con Remesas Lafice es más económico, fácil, rápido y seguro, pues trabajamos con las más importantes empresas de remesas del mundo y contamos con la más grande y moderna red de sucursales y ATMs del país. Banco Lafice Bancentro. Unimos a la familia nicaragüense. ¿Haces todo para proteger lo que amas? Nosotros también amamos proteger. ¿Sabías que hasta el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y calentamiento? Por eso desarrollamos Castrol Magnate, con moléculas inteligentes que se adhieren al motor, siempre listas para proteger. Castrol Magnate, protección instantánea desde el arranque. Porque amamos proteger. Distribuidor exclusivo para Nicaragua, Bianca. Construcción, ferretería, agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. Incasa, orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por Suminsa. Grupo Q te ofrece servicio certificado de talleres con personal tecnificado para todas nuestras marcas. Visita nuestras instalaciones en pista Jean Paul Jenny y taller multimarca en carretera Masaya, de la rotonda Rubén Darío, 150 metros al sur, a mano izquierda. Haga su cita al 2253-8030. Visítenos en Facebook, Grupo Q, Talleres y Repuestos Nicaragua. La clave es el ahorro. Promociones especiales hasta un 50% de descuento. Pregunta por rines de acero para Frontier, plumillas limpia parabrisas, tacos de freno, filtros de aceite, accesorios y más. Visítanos. Max Industrias Nicaragua, donde encontrarás la más amplia gama de productos para el izaje de carga pesada: cables, cadenas, tecles, eslingas, pastecas, arneses, con certificación de calidad y un amplio inventario en ferretería pesada, ganchos, grilletes, tensores. Max Industrias, pionera en equipos y arte de la pesca industrial y artesanal, con trasmayos, boyas, sogas, cuerdas, anzuelos y todo para la pesca deportiva. Visítanos en el kilómetro 6.5, carretera sur, o llamar al teléfono 2265-0479. Max Industrias, la confianza que dan los expertos. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. 7:46 PM, estamos en Tu Bola Cerca. Aquí la tienda Super Express, una tienda de conveniencia a su conveniencia. Tienda Super Express, su mejor vecino. Tienda Super Express, hay 100 tiendas en todo el territorio nacional. Vamos a preparar la entrevista con Haroldis Chandman, la entrevista que nos envió ayer Harold Briseño al cerrador de los Yankees de Nueva York, Haroldis Chandman, hablando sobre Jonathan Loaysiga y todo lo que Jonathan ha hecho en esta temporada. Aquí está la entrevista con el cubano tirador de 100 millas. Harold Briseño de Nicaragua, ¿cuál es tu opinión sobre la temporada que ha tenido Jonathan Loaysiga como relevista? No, creo que es muy bueno, excelente. Creo que es muy excelente y creo que va a seguir teniendo un año espectacular. ¿Vos crees que Jonathan podría hacer un tremendo trabajo como un eventual o un futuro cerrador? Claro que sí, todo si se propone, si se lo propone, y la mentalidad, esta posición es de una mente bastante corta y fuerte, y claro, si se lo propone y trabaja duro, claro que sí. ¿Qué recursos de los que tiene Loaysiga vos más valorada, más admirada? Bueno, él trabaja mucho con su cinte, tiene un gran cinte a alta velocidad, creo que ese va a ser un pichón que lo va a llevar a él a la victoria. Desde tu perspectiva y tu gran experiencia, ¿qué aspectos, qué ajustes crees que debe hacer Loaysiga de cara a mejorar?
No, creo que eso poco a poco. Creo que la madurez y el tiempo que se le vaya dando en la liga, creo que él va haciendo su ajuste tranquilo solo. Y bien, no, hasta ahora no creo que tenga que estar haciendo ajustes y cambiar muchas cosas. Solamente creo que poco a poco lo que le da la madurez y la cosa es estar en el terreno y estar lanzando cada vez que pueda. En Twitter apareció una fotografía tuya con Jonathan Loaiziga. Y Loaiziga dice que vos le has dado consejo. ¿Qué tipo de consejo le has dado? No, siempre, de todo tipo, en el terreno, fuera del terreno, consejo sobre el béisbol, cómo llevar la carrera, cómo estar aquí adentro, cómo mejorar día a día, sobre todo el trabajo, el enfoque, y nada, es un consejo para él, ya que es joven, prácticamente empezamos, y creo que es un consejo para que su carrera sea larga y duradera. Bueno, no sé si es Harold el de gorra, me parece Harold. Yo de Harold no vengo, la está haciendo. Harold ya no vuelve. No, ¿y para qué? Me ganaste la calidad de entrevista que está mandando. Ya no vuelve Harold. Sí, hombre, locura, Harold, ya queda, tío, me mejor sacar a la gente de aquí. Sí, mandate a traer a Helmut, mandate a traer a McLean. No, a su esposa, que es la que tiene que llevar primero, ese está recién casado. Sí, hombre, después a Helmut. Helmut va para allá. Y si no me ha cambiado de opinión ya. ¿De serio? Vos sos serio, mejor voy a mandarte a Grupo Q a comprar tu repuesto genuino. Ahí usted puede comprar su plumilla para abrir sin sus tacos de freno en promoción ahora que está el invierno en todos los modelos que distribuye Grupo Q. Te recordamos, no te arriesgues poniendo repuestos alternos, llamar al 22-53-80-30. Y el taller multimarca, no importa la marca, le damos mantenimiento a tu vehículo frente a Metrocentro en el taller multimarca de la rotonda 150 metros hacia el sur. Llama y hace tu cita al 22-53-80-30. Y Max Industria tiene todo para alisaje de carga, ya está la máquina para hacer estrobo en Max Industria. Max Industria, la confianza que dan los expertos, el cable de cualquier espesor, se le hace el estrobo para que usted no tenga problema, usted va a mantener la carga bien asegurada para las empresas constructoras. Igualmente, ahí están los cables para lo que es los ascensores, usted no tiene problema, y esa es la máquina, la que está, los que pueden verlo en la pantalla, que están, nos están viendo por Facebook o por YouTube, lo pueden ver, esa es la máquina para hacer estrobo en el país. Usted llame al 22650479, Max Industria, la confianza que dan los expertos, kilómetro 6.5, carretera sur, y todo para la pesca industrial, artesanal y deportiva. Hacemos de la pesca un placer. Esperamos entonces la recuperación de Justo Riva y que las autoridades correspondientes la echen toda en las atenciones y en lo que necesite Justo Riva y la familia, porque no se trata de un pelotero común y corriente, se trata de un pelotero de alto nivel de este béisbol, que dio muchos logros al San Fernando y a varios equipos y con la selección nacional. Él se ha sentido no bien pagado por las autoridades de Masaya, y por eso él se fue al lado del norte, a la Nueva Segovia. Porque él creo que pudo haber seguido jugando en Masaya, pero no lo trataron como él quería. Y lamentablemente, pues una figura, si uno ve a Norman Cardoso como el mejor pelotero de Masaya, Justo debe estar como el segundo mejor pelotero de Masaya, y quizás Renato también peleándola por ahí. Son los peloteros más importantes que ha tenido esta ciudad. Vamos con Marvin Francisco Game, cliente de remesas La Fice. Marvin Francisco manda su billete a través de La Fice. Él no se confunde, él busca los Wells Fargo, él busca los Walmart, él busca los Dolex, él busca, en Miami hay La Fice inclusive, sucursal, que puede ir directo a enviar su remesa a sus familiares aquí en Nicaragua. Remesas en minuto con remesas La Fice, es rápido, conveniente y seguro. Y la Servired que tiene aquí en Nicaragua, La Fice no tiene competencia. Además de las sucursales en todo el territorio nacional, está la Servired. Usted que me escucha en Europa, Centroamérica, Norteamérica, donde esté, siempre hay un aliado con La Fice. Vamos con la llamada telefónica. A esta hora está Marvin, adelante. Oye, Cedeño, no jodas mucho a Harold, hombre. Esa boca. De verdad que es mejor caer en las drogas y en el alcohol y no caer en tu boca, Cedeño. Y ahí, Marvin, ¿qué le sacaste al estadio? Último audio que te saco al aire. Pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir semejante? Semejante. Otra llamada. Agustín, buenos días, Agustín, desde Chinandega. Solo McLean está bien en Nicaragua. Deja, Ortega. No, hombre. Muy bueno.
En Chinandega no están baratos las cosas. No. No, me... Otra llamada, buenos días. Agustín, tal vez sale mi audio, porque he mandado como 15 y nunca he oído de mi audio. Ya no sé lo que es de acá, pero tal vez sale este. Pero me gustaría aclararle bien a ese muchacho. Mira, el hecho de que McLean sea opositor, pero si mira una obra buena de algún funcionario o diputado del Frente Sandinista, yo creo que está en todo su derecho de decirla. Eso no, no tiene que ver nada que no concuerde, pero si lo mira, yo estoy muy de acuerdo con McLean. Ese diputado, Walmar Gutiérrez, es uno de los diputados que lucha. Yo he visto las sesiones parlamentarias, las intervenciones de Walmar Gutiérrez, que lucha por leyes que benefician al pueblo. ¿Ya? Entonces, lo que está a la vista no necesita anteojos, es como vos. Yo me supongo que vos sos un político, en tu cargo de concejal en la municipalidad. Si yo lo miro bueno, tengo que avalarlo, aunque uno fuera de tu partido, si fuera así. Entonces, lo que pasa es que los opositores llevan un odio por dentro. Encima de que son opositores, aunque miren la obra, lo bueno que hace el adversario, todo el tiempo lo van a ver malo, Agustín. Y eso para mí está mal. Para mí está mal. Y de hecho, McLean no concuerda con el Frente Sandinista, pero el hombre, mira que el hombre está trabajando, está haciendo algo bueno, regular o malo, el hombre lo está diciendo. En cambio, ese señor que le preguntó no acepta nada, ni aunque mire maravilla, todo el tiempo la va a ver mala. Eso para mí está malo. Muy buenos días, bendiciones. Muchas gracias por su participación. Bueno, si yo estoy claro de eso, de que no hay que estar enredando, si las cosas se ven bien, si hay obras positivas, pues uno tiene que destacarlas. Pero yo no estoy clarísimo de que McLean esté hablando en serio. Pero bueno, yo no voy a estar... No. Lo de los candidatos lo dije en serio. Es que vos decís, no, Walmaro ha hecho su buena labor. Mira, el hombre se prepara y para discutir y para plantear lo que tiene que hacer en el Parlamento. Son 70 o 60, 70, no sé, diputados. Uno de los que más... 92. No, en total, pero el frente son como 70, 75. Sí, ahora no sé cuánto van a hacer. Bueno, pues, pero ellos. Ahora Moisés Absalón Pastor está en la lista de diputados. No. Va de primero. Y hay dos en Managua. Dos candidatos aquí hay entonces en la radio que van de diputados. Y Lucas, que es de Masaya. Sí. Ahí tuvieras vos. No sé. Ya Helmut estuviera asegurado. Sí, pero en el INSS. Por eso la gente se ataca después. Hoy veniste chistín, papá. No, yo cuando te digo que Walmaro y el caso de Fidel, vos lo dijiste, son de las caras visibles del frente. Hay un montón en el frente que no pueden ni levantar la cabeza. En la alcaldía no pueden decir nada. Y vos decís, hombre, podrían ser candidatos, pero no lo pueden decir. Pero cuando uno ve a Walmaro o ve cómo se expresa en la asamblea. Y es de los que ha tenido que más habla en el frente. Yo a Huelva no lo conocí en el Canal 6 cuando era cantante. Sí, yo hacía deporte. Él llegaba a cantar en el séptimo libre. En Don Francisco. Y clasificó, fue a la OTI. No, y estuvo en Don Francisco también. Él creo que ganó en Don Francisco. No, en la OTI no ganó. No, en Don Francisco. Ahí sí clasificó. Y a Fidel, porque son de los tipos que más aparecen después de la pareja presidencial hablando en el frente. Hoy a las 8 de la noche está programado el partido de ida eliminatoria entre Diriangén y Maratón en el proyecto de Estado Nacional. Maratón, si bien no es de los conjuntos dos top más tradicionales que son Olimpia y Motagua, sin embargo, está ahí en esa línea de los más tradicionales del fútbol catracho. Viene con un conjunto muy llamativo, Emilio Izaguirre, que jugó 10 años en el Celtic participando en UEFA Champions League, también Crisanto, un caracterizado de la selección nacional, Jaime Garrido, que aún pertenece a la selección nacional de Honduras, y adelante es Carlos Costri. Por su parte, Diriangén, que siempre con Flavio da Silva, cuando enfrenta a rivales que en el papel son superiores, va a tratar de plantear un esquema muy defensivo, a ver si la disyuntiva es si manda a Jaime Moreno a que esté peleando con los defensores hondureños o tratar de alimentarlos para hacer contra rápida. Una clave que debe de hacer Diriangén si hace ese planteamiento defensivo es tratar de calcar lo que hizo el Estelí de Holber Flores el año pasado, de esas transiciones rápidas para capitalizar los contragolpes y anotar gol, que es algo que los equipos de Flavio a veces carecen, son algo muy lento, y el Maratón amplio favorito para ganar hoy al Diriangén, pero vamos a ver si se trata de aprovechar la localía. Síganos en YouTube, en nuestro canal de video de Tumbola Cerca. Me manda una estadística el YouTube y me dice, sigue así, tu canal sigue creciendo. En julio sumó
394 suscriptores en el mes de julio. Vamos a ver en agosto, que hoy es día 3, cuántos suscriptores metemos en YouTube. Tiene que suscribirse, búsquenos como Tumbola Cerca, dele suscribir y toque la campanita para que le diga que el video ya está listo para su reproducción en YouTube. Necesitamos meter 400 suscriptores en agosto, porque metimos 394 en julio y vamos subiendo. Y usted vaya a comprar su soldadura Lincoln Electric, cómprela en Casa MacGregor o en las ferreterías autorizadas en el país. Todo lo que distribuye Casa MacGregor es totalmente confiable, y hay que alimentarse con buena carne. Hoy es martes, un buen salpicón con Mano de Piedra San Martín, carne suave, fresca, de la mejor ganadería, carne San Martín, con más de 40 puntos de distribución en todo el país. Vamos para Tipitapa el sábado, 10:30 de la mañana. Tipitapa, iba a decir Dantos, Brumas de Jinotega. Tipitapa. Mira, China líder en los Juegos Olímpicos con 32 medallas de oro, Estados Unidos 24 y Japón 19. Dos asiáticos y Estados Unidos peleándola, a ver si puede alcanzar a China, que yo creo que va a estar difícil para Estados Unidos ganar estos juegos. Bueno, se nos acabó el tiempo, regresamos mañana si Dios quiere a las 7 en punto. No se vayan, que viene a continuación Eduardo González. Hemos presentado Tumbola Cerca, el programa deportivo de la mañana, con Agustín Cedeño, para estar bien informado.